titula La pena de la cruz. Yo voy a querer nieve. Enseguida continuamos con las demás secciones. Esta es la sección de alumnos de líneas de diferentes comunidades. Para continuar, vamos a interpretar una hermosa canción que se era famosa, aquel niño que conocimos y que su interpretación fue mundialmente conocida. Esta canción lleva por título La Mochila Azul, que se era famosa Pedrito Fernández, ahora Pedro Fernández. Y la voz de este alumno talentoso y educado, que es César Rambi. Un aplauso por la voz para César. Y continuamos con este tema que es La Mochila Azul.
Muchas gracias. A continuación vamos a invitar a la sección de trompetas, por favor, que pase a los alumnos aquí enfrente. Hola, buenas noches, mucho gusto, soy Virginia. Buenas noches, mi nombre es Gustavo y soy de Tamaulipas. Buenas noches, mi nombre es Gustavo y soy de Tamaulipas. Buenas noches, mi nombre es Antonio Rambina, soy de Ayotzinapa. Bien, para continuar vamos a interpretar un hermoso bolero. Esto se titula Una Página Más. Vamos a invitar a José y Fernando, a Marcelita y Adrián, que pasen aquí adelante. Un aplauso por favor para estas lindas voces que nos acompañan. Buenas noches, mi nombre es Samuel. Hola.
Buenas noches, mi nombre es Cristian y vengo de Costa Rica. Buenas noches, soy de Coyemo y soy de aquí de Tejo. ¡Y arriba, Yoti! Bien, decirles que me ha hecho muy callado en esta tercera presentación el día de hoy. Y el día de hoy también se traje de gana los fans de Juan. Así que merece un aplauso a todos ellos. Es que ya ve que está tocando ahí a la hora de traje. Que es el traje de gala a las presentaciones. Para continuar, vamos a interpretar el hermoso son de esa conciencia y ese sentido de la corona.
muchas gracias. Antes de continuar, me gustaría que voy a presentar a cada uno de los maestros que son parte de la formación de todos esos alumnos y que en la actualidad tenemos alrededor de 400 alumnos en la cabecera, comunidades, delegaciones de todo el municipio. Voy a pedir un fuerte aplauso para el maestro Arturo de Medellín, que pase aquí al frente y tenemos un fuerte aplauso. El maestro Arturo se encarga de Tamazulito, de Polo Alto y de San José y Los Aires. Un fuerte aplauso para él. Voy a pedir también un fuerte aplauso para la maestra Brenda. La maestra Brenda se encarga de Villegas y de San Rafael y de Coyoacán. Un fuerte aplauso para ella. El maestro Ricardo Santillán, maestro de violín, él se encarga de aquí de la cabecera municipal de todos los alumnos de violín de Núñez. Un poco aplauso también para él. El maestro Adrián de ahí Rivera. Él es maestro en Ambrosio, Palo Alto, Ojo de Agua y Camacolina. Voy a invitar al maestro Gustavo. El maestro Gustavo se encarga de la Ciénaga, maestro de música en la Ciénaga, Amazonita y Yotitlán. Con la costa. Y trabajo con mi niña, perdón. La maestra Nora. Ella es maestra de San José, en Yotitlán. Un fuerte aplauso también por ahí, por favor. Y San Juan, que me lo dio también. Voy a pasar el maestro Hernández, el maestro César. Él es maestro de Comisolita, San Rafael y Comunidad de Duendes. El maestro Luis Ruelas. Él es maestro de guitarra aquí en Casa de Cultura. Él se encarga de todos los alumnos aquí que programa, todos los dos para él. Y Gila. El maestro Roberto Estrella, maestro de trompeta, él es maestro aquí en la cabecera municipal y visita a todas las comunidades para supervisar a todos los alumnos que están estudiando trompeta. Un aplauso para él, por favor. Y también voy a invitar al maestro Luis, maestro de apoyo que nos apoya en algunas comunidades, Luis Uribe, en la universidad nos apoya aquí en San José de Zapuerta. Aurelio es maestro de apoyo en Tamazulita y en otras comunidades. Y también decirles que muchos de ellos ahora también nos apoyan en algunas comunidades. El objetivo de esta escuela es crear más maestros para que nuevas generaciones, esa metodología que nosotros les estamos enseñando, la sigan compartiendo por muchísimos años. Y a través de eso estamos ya invitando a dar clases y enseñando nuevas generaciones, y muchos de ellos ahora nos apoyan, como Emiliano, que pasa grande en Bogotá. Él nos apoya en algunas comunidades, localidades. César en la guitarra. César. Un aplauso para César, por favor. Gustavo en la trompeta. Él es maestro de apoyo de trompeta en San Rafael, en Tocadilla y Tamazulita. Y así muchos de ellos los invitamos para que vayan aprendiendo y que por muchos años sigan compartiendo esa metodología que nosotros estamos enseñando. Un aplauso para todos ellos y agradecerle a nuestro presidente Liu por todo el apoyo y la confianza que nos brinda. Este es el resultado de muchos años de trabajo. Esperemos siga creciendo más. Como les comento, ahorita tenemos 400 alumnos. Estamos presentes en 15 localidades junto con la cabecera municipal. Es muchísimos alumnos. Para continuar, vamos a invitar aquí a José que pase para que se interprete este bonito tema que se titula Allá en el Rancho Grande, para que nos ayuden a cantar.
aplauso. Y para terminar vamos a presentar el segundo segundo de este video que era mucho y es como si pudiera rezar. Una boca de la tierra, una matita de arriba y de arriba.
Thank you.
a este gran mariachi, este gran ensamble, voy a solicitar la presencia del licenciado Arturo Diego Saldaña Vázquez, presidente municipal, y los invito a ustedes a escuchar este mensaje. Que se escuche fuerte el aplauso, por favor, para los integrantes de uno de los ensambles que existen en la Casa de la Cultura. Quiero compartirles con mucho orgullo que hace 6 años, siendo el director de cultura, un servidor, tuvimos la iniciativa de hacer estos eventos culturales los primeros 3 días de carnaval, con la única intención de lograr esto. Que las familias que de repente no compartan el gusto ni la posibilidad por su edad, por alguna situación personal de ir a los foros, que la gente pudiera disfrutar de un evento aquí en la plaza principal. Y hoy, como presidente municipal, en mi 3er año de administración, me da mucho gusto ver la presencia de todas y de todos ustedes, porque aquí comprobamos que vale la pena seguir invirtiendo en la cultura. Y vale la pena seguir invirtiendo en formar talentos como los que hoy tenemos en la Casa de la Cultura. Ellos son una muestra de los más de 400 alumnos que forman parte de este ensamble de la Escuela de Música. Mi reconocimiento a todo el equipo de maestros, a los alumnos, a los padres de familia, porque realmente sin el respaldo de los padres muchas veces nosotros no somos nada en la vida. Y felicito a sus papás. Ya lo escucharon hace un momento en la presentación de ellos, y como lo decía el maestro Jorge, pues nos comprometimos a darle seguimiento de cuando era director de cultura, que empezamos a dispersar la Casa de la Cultura a las comunidades, y hoy estamos en 15 comunidades ya del municipio, de las 25 que son. Y me da mucho gusto que haya alumnos también de la Ciénaga, que es una de las comunidades más retiradas del municipio y en las que las condiciones para llegar no son las más viables. Eso la verdad es que llena de orgullo y de satisfacción, y merece todo el reconocimiento para los alumnos, alumnas, los padres de familia. Hoy no entregamos un reconocimiento físico porque realmente es un producto de casa y como que no se ve muy bien, pero sí el reconocimiento es público y el aplauso de ustedes, que es lo que nutre a ellos para seguirse formando. De verdad, gracias a ustedes por darle vida a estos eventos culturales, y mientras Dios lo permita seguiremos trabajando muy de cerca con ustedes. Gracias por su confianza, gracias por el respaldo a un servidor y a este gran equipo de gobierno. Felicidades Susi y a todo el equipo que hace posible estos eventos. Hoy pensamos que pudiera haber sido como otros años, que de repente no hay mucha respuesta y nos quedamos cortos en las sillas, pero nos da mucho gusto que la gente esté disfrutando de esto. Esto que nos nutre, esto que crece la fiesta. Vean la plaza principal en un lunes de carnaval, que era un día de los que más de hace nadie venía a la plaza. Entonces eso nos da mucho gusto porque al final promueve el comercio de los tacos, de los puestos que hay acá. Y eso al final es un círculo que permite que haya un movimiento y un apoyo a la economía del municipio. De verdad, muchas gracias, buenas noches. Mañana los esperamos con otro evento cultural, y aprovecho para invitarlos el día de mañana, con gusto, a participar del torneo de presidentes en la Plaza Monumental de Toros. Seremos 16 presidentes municipales amigos que vienen, uno con cada uno de nosotros, con el mejor toro y jinete, a competir en una convivencia y a darle un espectáculo al pueblo. El acceso hemos decidido que sea solamente 100 pesos, que es el costo más barato que hay en toda la región, porque hasta las comunidades los costos han sido arriba de 250 pesos en un evento jaripeo. Costará 100 pesos para que todas las familias puedan disfrutar. Y hoy tuvimos 3/4 de la plaza llena en un jaripeo gratuito para el pueblo, como siempre, muy de cerca la gente. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga, y fuerte el aplauso para ellos, que son el motivo principal y nuestro orgullo de la Casa de la Cultura. Finalmente, y antes que se me pase mencionar más, Jorge, vale la pena informarles a la población que estamos realizando las gestiones con la familia del señor Luis Gallardo, uno de los actores mexicanos más importantes vaya del cine mexicano, originario de nuestro municipio. En abril estaremos festejando los 500 años de fundación como asentamiento de Tepoztlán. Entonces, hemos realizado una serie de actividades que les daremos a conocer ya que se acaban estas fiestas de carnaval, para que nos preparemos para las que siguen.
En abril será un mes de fiestas importantes, resaltando temas históricos muy importantes, y habremos de reconocer en vida, como muchas veces no pasa, que a veces los reconocimientos y los homenajes son cuando los grandes hombres y las grandes mujeres ya no existen. Y hoy a los que tenemos en vida vale la pena hacer el esfuerzo de poderles reconocer aquí, en su casa, en su pueblo, toda la trayectoria y lo que han aportado para que este municipio crezca. ¿Verdad? Van a ser eventos importantes, y este ensamble que lleva el nombre del actor Luis Vallarta, pues precisamente va por esa finalidad: inmersar la cultura en los jóvenes y los adolescentes que forman parte de nuestra Casa de la Cultura. Finalmente, muchas gracias, de nueva cuenta, buenas noches, gracias por acompañarnos, y que sigan disfrutando de esta fiesta llena de tradición, de cultura y mucha felicidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestro presidente por este cierre de este gran evento, y como ya lo mencionaba en su momento nuestro presidente, mañana los esperamos, ya que tendremos un ballet de música moderna. Aquí mismo los esperamos mañana, Dios mediante. Muy buenas noches por su presencia. Gracias. Se despide su amigo Sergio Ochoa.